Estamos en la Galería Sturm de Frankfurt, donde se está exponiendo hasta febrero del 2016 una exposición donde 18 mujeres exponen de 30 que pertenecían a un movimiento que se llamó The Sturm, que también era una galería y que también era un semanario y que tuvo la particularidad de que fue la única galería y el único galerista, Walden, que le dio la oportunidad a mujeres. Acá están representadas mujeres de todas las naciones europeas, nórdicas, francesas, alemanas, y es un movimiento que llevó a que cada una de estas mujeres tuviera la oportunidad de exponer en forma individual en esta galería de Sturm. Las características son de un colorido, de una expresividad importante. Lavinia Schulz era una coreógrafa, una vestuarista de teatro, de ballet alternativo. Sus esculturas son de papel maché o alambre, tela, cartón, cuero. Son vestimentas para bailarines en un baile alternativo, vanguardista. Era una danza combinada con pintura, con música, con escultura. Lavinia Schulz utiliza la abstracción, tan creciente el movimiento cubista, el futurismo. Ella lo toma para sus vestuarios, para sus muñecos, para convertirlos en como en máquinas futuristas. Son como marionetas abstractas. La historia de Lavinia Schulz termina trágicamente. A los 29 años aparece muerta, asesinada, así como su pareja, un actor alemán, en un apartamento muy, muy pobre que tenían los dos asesinados. Nunca se supo bien si esto fue un suicidio pactado entre los dos o alguien empezó a matar al otro y el otro lo mató al otro. La historia de Lavinia Schulz fue muy, muy dramática, muy corta su historia, pero muy productiva su producción. Estas esculturas que hoy estamos viendo acá son esculturas que, si bien fueron creadas entre 1910 y su muerte de 1929, fueron encontradas recién a finales de los 80, tiradas en un depósito en un teatro en Hamburgo. Muchas de estas fueron rescatadas, son originales, y otras son reconstrucción a partir de fotos. Lavinia Schulz, un nombre importante en el vestuario, en la coreografía y en la combinación de danza con escultura y con pintura.